La persona que interviene seguidamente es Cristina Cantero Fernández. Es una profesional independiente, especializada en la patrimonialización y gestión de bienes culturales, y ha participado ella muchísimo en calidad de experta en distintos comités institucionales, como por ejemplo ha participado en el Comité de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO para expedientes de declaración de la zona de Asturias. Ha publicado libros, como por ejemplo uno muy interesante, el de Etnohistoria del Cotu, de Curiel, y también algunos trabajos sobre el patrimonio etnográfico asturiano en los catálogos urbanísticos, que yo creo que es un tema también muy interesante a la hora, sobre todo la gente que trabajamos en las administraciones, y también sobre vaqueiros. Y nada, ella nos va a hablar exactamente sobre un tema muy interesante que tuvimos la suerte de que se desarrollara en el marco del Plan Nacional. En el marco del Plan Nacional hemos hecho un proyecto sobre santuarios, como proyecto piloto que podría extrapolarse luego a otros estudios de santuarios, de devociones, estudios sobre todo de santuarios en distintos sitios de España, ¿no?, que podría hacerse en otros territorios, pero se seleccionó Asturias porque Asturias tenía ya realizado todo lo que era el inventario de los bienes inmuebles, de los santuarios, y también de los bienes muebles que tienen estos santuarios. Y faltaba la parte, digamos, la parte cultural inmaterial vinculada lógicamente con toda la devoción, etcétera. Entonces se nos propuso por parte del director general de Cantabria la posibilidad de trabajar este tema, y nada, trabajamos sobre ello y Cristina pues nos va a hablar sobre, eran los de Asturias, ¿eh? Que me he confundido, de hecho Cantabria, perdonarme, era Asturias, que lo trabajamos muchísimo, Cristina, acuérdate, sí, con nuestras prisas para los cobros y para, fue horroroso el expediente para que saliera en el y se pudiera cobrar en ese año. Pues nada, fueron, y entonces ella hizo esa parte tan muy interesante del patrimonio cultural inmaterial asociado a los santuarios, y desde una perspectiva de género también lo estudió, con lo cual es lo que nos viene hoy a contar en esta intervención. Muchas gracias, Cristina, y nada, encantada de que estés aquí con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, María, por tu presentación. También muchísimas gracias al Instituto de Patrimonio Cultural de España por contar conmigo para estas jornadas, donde entre todas podemos reflexionar sobre la influencia del género en las manifestaciones del patrimonio material, pero luego, sobre todo, también, y muy interesante, en la construcción social de ese patrimonio inmaterial. También me gustaría agradecer la presencia pues, a todas las personas que, como yo, pues, estamos siguiendo con muchísimo interés estas jornadas. Comenzar un poco por un poco indicar cuáles serían las fuentes que ya las ha perfilado antes María Pía Timón, porque efectivamente en el año 2019 realicé la catalogación del patrimonio cultural y inmaterial en espacios rurales de carácter ritual, un estudio piloto que se realizó en los santuarios asturianos. Y aunque el objetivo último de esta investigación no se circunscribía únicamente al género, sino que era mucho más amplio, yo desde el primer momento que comencé el trabajo de campo me di cuenta que era imposible no percibir el sesgo femenino en estos espacios. Se veía que todas y cada una de las prácticas desarrolladas en estos lugares de culto especial, en los santuarios, pues estaban todas preñadas del sesgo de género, del género femenino y del género masculino, estaban todas generificadas. Ni los hombres ni las mujeres hacían lo mismo, ni se comportaban igual, ni estaban en los mismos espacios. Claramente, María Pía sí que lo ha, bueno, con... de forma, bueno, pues se lo agradezco. Ella ha dicho que sí que en el trabajo que presenté pues había una voluntad por dejar reflejado este sesgo de género, pero también he de decir que bueno, era algo que no podía no estar
pero que desde luego tenía que estar más. No sé si me... Yo creo que se ha entendido perfectamente. Mi intervención va a girar en torno a dos polos principales. Por una parte, tomaré como punto de partida un desglose de todas aquellas prácticas culturales, de todas aquellas manifestaciones que las mujeres llevan a cabo en los santuarios. Y por otra parte, analizo la forma en que lo hacen, el modo en que lo hacen, que aquí esto resulta muy definitorio de esa experiencia femenina de los santuarios. Lo que pasa es que antes de comenzar con estos dos bloques sí que me gustaría, bueno, pues reflexionar un poquito acerca del título que puede llamar quizás la atención o puede resultar contradictorio, puesto que hiperpresencia e invisibilidad pues son dos términos antagónicos y bueno, construir un título en base a un oxímoron pues puede resultar chocante. Y veréis, yo utilicé estos términos intencionadísimamente porque precisamente su oposición, no he compartido la pantalla, no me acabo de dar cuenta. Pues es que se me había olvidado totalmente la presentación PowerPoint, con lo que me ha costado hacerla además. Bueno, es un título con dos términos antagónicos pero complementarios, porque precisamente del conflicto entre ambos es donde surge realmente el perfil de la mujer, la vivencia y la experienciación femenina de la devoción puesta en práctica en los santuarios. Y es una forma de demarcar metafóricamente esta experiencia. ¿Por qué hiperpresencia? Bueno, hiperpresencia, en primer lugar, bueno, pues alude a una metodología de tipo cuantitativo. Vamos a contar y vamos a centrarnos en los números, porque los números son expresivos, la ausencia o la hiperpresencia, como es en este caso. Y fijaros, la verdad es que en Asturias no existe un registro único donde aparezcan glosados todos los santuarios. Hay diversidad de registros. Vamos a decir, el más oficial, el del obispado, tiende a tener una mayor presencia masculina en lo referente a las imágenes sagradas a partir de cuya devoción surgen los santuarios. Después también tenemos otras fuentes que pueden ser fuentes de las instituciones públicas o pueden ser fuentes vecinales. Bueno, en cualquier caso, yo para formular una cifra, pensé, bueno, voy a utilizar la fuente más conservadora, que en este caso es la del obispado. Conservadora, insisto, porque tiene más santuarios bajo advocación masculina que los demás registros. Bueno, pues pese a ello, según este registro, el 86% de los santuarios asturianos están dedicados a una imagen sagrada femenina, fundamentalmente la Virgen María. Bueno, esto es algo que no es un nuevo descubrimiento. Ya en su momento el antropólogo Cristian, cuando estudió la religiosidad popular en España, ya se dio cuenta que, bueno, que la prevalencia de los santuarios marianos pues había ido increciendo a partir del siglo XIII. Él no entra en esta cuestión, pero sí es interesante preguntarnos por qué, qué es lo que sucede en este siglo XIII. Bueno, pues en realidad en el siglo XIII digamos que es como que explota, pero es algo que se venía larvando, un proceso larvado, justo en el siglo anterior. En el siglo anterior acontecen dos elementos que se interrelacionan. Por una parte el amor cortés, donde se idealiza la figura femenina. Y luego por otra parte una teología muy al calor de Bernardo de Claraval, que tiende a ser más comprensiva, más basada en el amor de Dios, más basada en el cariño y no tanto, bueno, pues en la figura de este Dios castigador, más de raíz románica. Bueno, pues en esa confluencia es lo que da lugar a que emerjan muchísimos santuarios bajo la advocación mariana. De ahí la presencia abrumadora de la mujer en la divinidad a la que se consagran los santuarios. Y también numéricamente, bueno, pues esta fotografía que estamos viendo ahora, otras muchas que vamos a ver, lo que se constata es que a los santuarios acuden, tanto en los días ordinarios como en los días festivos de mayor ritualización, acogen mayoritariamente mujeres.
si pudiésemos ahora mismo contar todas las personas que aparecen reflejadas en esta fotografía, sin duda la presencia femenina sería muchísimo más abrumadora que la masculina. Sin embargo, y aquí el otro polo del título que he elegido para la conferencia, está la invisibilidad. Invisibilidad ya no se relaciona con una metodología cuantitativa, sino que de lleno asume los presupuestos de una metodología cualitativa. Y en este caso me refiero a que, vale, sí, las mujeres están por todas partes porque son muchas, parece que están muy sobredimensionadas en apariencia, pero si hacemos un análisis más profundo nos damos cuenta que no, que esta hiperpresencia termina concentrándose como las pequeñas esencias pues en una invisibilidad. Y fijaros, es porque las mujeres en su vivencia del santuario no desempeñan roles protagónicos, no están en los lugares donde de toma de decisión, y muchas de las acciones que hacen ni siquiera son observables porque se sitúan fuera del tiempo y el espacio ritual del santuario. Se realizan y constituyen prácticas ocultas al público y por lo tanto invisibilizadas, es como si no existiesen, pero veremos que son fundamentales. Y ahora ya hecha un poco esta apreciación, así esta especie de marco conceptual, teórico, muy, muy, muy liviano, pues sí que me gustaría ya comenzar con la primera parte, que es desglosar aquellas acciones realizadas por mujeres y donde entra en conflicto esta hiperrepresentación y esta invisibilidad. Y el primero de ellos es lo que yo he titulado pues una serie de prácticas que se desarrollan fuera de foco, entre bambalinas, a puertas cerradas, sotoboche, quiero decir, tenemos muchos sinónimos para definir estas funciones. Mayoritariamente se trata de, pues eso, de labores de mantenimiento que son imprescindibles para el funcionamiento ordinario y extraordinario festivo del santuario. Y casi todas se relacionan pues con cuestiones como la limpieza, la puesta a punto de las instalaciones, del ajuar litúrgico, los arreglos florales, la propia indumentaria de la imagen sagrada, el vestido y acicalamiento de esta misma la víspera de su fiesta. Mirad, si os fijáis en esta fotografía, es el Cristo de Candás, una de las pocas figuras masculinas titulares de los santuarios asturianos, y veis que una parte de la imagen está totalmente copada por hombres. Son hombres a los que se les ha llamado para ayudar a bajar a la imagen del lugar donde se encuentra habitualmente, que está en lo alto del camarín y se requiere muchísima fuerza para bajarla. Pero aquí lo interesante es esa señora que vemos en mi parte, a la izquierda de la pantalla, posiblemente a la vuestra la estaréis viendo a la derecha de la pantalla, y tiene un bote de spray de limpieza y en la otra mano tiene una bayeta. Ella está vestida al modo tradicional idealizado de este puerto pesquero y está esperando a que bajen al Cristo para limpiarlo y después acicalar las melenas. Bueno, pues esta acción no es visible para el resto de devotos que acuden a la fiesta. Yo tuve que pedir permiso para poder fotografiarlo y poder preguntar a los agentes que estaban actuando ahí. Pero veis que, bueno, pues ella está conceptuada pues como una limpiadora, y nadie sabe, si no preguntas nadie sabe que son mujeres quienes lo limpian, ¿no? Cómo lo hacen, para qué lo hacen, en fin, permanecen totalmente ocultas. Dentro también de esta parte oculta de las acciones femeninas relativas a los santuarios, se encuentra la comensalidad ritual de la fiesta, de la romería. En Asturias es muy tradicional que una vez termina la parte más litúrgica de la celebración, pues comienza pues la fiesta más laica, más prosaica,
y la gente que muchas veces ha venido peregrinando de lugares muy alejados, pues aprovecha y come en el campo de la fiesta, en el prau de la fiesta que decimos aquí. Pero para hacer eso tiene que haber una persona, que siempre es una mujer, que la víspera se dedica a cocinar, no para ella y para su marido y sus hijos, para ella, su marido, sus hijos, los familiares que también van. Es decir, es una comida festiva. Estamos celebrando la comensalidad al 100% festiva. Entonces no prepara un plato, no prepara dos, no prepara tres. Prepara muchísimos platos para muchas personas y luego tiene que preocuparse de colocarlos pues, en una cesta y llevar la vajilla y la mantelería y las bebidas y los imprevistos. Bueno, fijaros si esto es tan importante para las fiestas que según me comentaron en Teverga, que se celebra la Virgen del Cebra, ¿no? Pues las mujeres decidieron que bueno, que porque tenían ellas que sacrificarse la víspera de la fiesta, incluso la propia fiesta con estas comidas rituales, ¿por qué no iban a hacer? Se podía celebrar esta misma comida con todos los presentes, los familiares y los amigos reunidos en un restaurante. A resultas de esto, una vez terminan los oficios religiosos y la procesión, el santuario queda totalmente desierto. Queda desierto unas 4 o 5 horas hasta que no llega el atardecer y es la hora un poco de la verbena, con la música, los conciertos, las bebidas, es decir, ya otra cosa totalmente distinta. Y me comentaban a mí las mujeres, decían, bueno, es que no, creo que nos hemos equivocado, no lo vamos a volver a hacer nunca más porque una fiesta sin comida en el prado ya no es una fiesta. Es decir, algo totalmente secundario, como es cocinar para la familia y los amigos, para tender un mantel en el prado y comer, en el momento que no se hace, supone la quiebra del significado y la emoción, que al final es lo que hace que concurramos a este tipo de fiestas tan tradicionales y tan identitarias, pues en el momento que eso se rompe la continuidad, se rompe la tradición, se rompe la transmisión. Además, estas actividades se desarrollan en una doble invisibilidad. Por una parte es una invisibilidad sensorial, no se ven, sin ojos que no ven, corazón que no sienten, se dice, no se ven, porque se desarrollan fuera de la escena. Y luego aparte tienen también esta invisibilidad conceptual, porque cuando yo preguntaba a los responsables del santuario acerca de, bueno, y cómo funcionaba y qué se hacía para organizar el día de la fiesta, ninguno, eran todos varones, ninguno reparó en estos pequeños gestos fundamentales para que se pueda desarrollar la fiesta y para que la fiesta colme las expectativas de los devotos. Nadie lo hizo. Ahí está la invisibilidad. Pasamos a otro. Bueno, las peticiones, las ofrendas, las promesas, bueno, no son, son diferentes nombres para mencionar lo mismo, que es la, bueno, solicitar favores a la imagen sagrada a cambio de una ofrenda o una promesa que se puede llevar a cabo en el mismo momento que tú solicitas el favor o, digamos, puede llevarse a cabo en diferido una vez la divinidad ha sido magnánima con tu petición y te la ha concedido. En cualquier caso, la posición subalterna de la mujer en la sociedad patriarcal que nos ha tocado vivir la familiariza muy mucho con la condición de pedir. La condición de pedir, esto es algo que solo hacen aquellas personas que no tienen el poder y que no tienen el control. Por lo tanto, piden a quien sí lo ostenta. En este caso es una divinidad. En el día a día más cotidiano, pues suele ser una figura masculina. Afortunadamente esto está cambiando, pero por lo habitual suele ser una figura masculina. Pero además lo significativo es que estas mujeres no suelen pedir para ellas, casi nunca piden para ellas, sino que piden para los miembros de su familia, para los seres queridos. Y esto es algo que queda muy, muy patente en los libros de peticiones, que son unos libros muy gordos, que suelen estar colocados en un lugar bien visible, para que los devotos puedan escribir allí cuál es la petición que formulan a la divinidad titular del santuario. Y bueno, hay algunas que son muy breves, pero hay otras que son
muy explícitas y que hay veces que conmueven, ¿eh? Hay veces que conmueven porque, bueno, la gente no pide estupideces. No sé que sí, pero por lo general no piden estupideces, piden cosas que son muy importantes. Así se observa cómo en este plano simbólico de la relación con la divinidad, la mujer sigue ejerciendo pues, su papel de cuidadora de la familia, tratando de garantizar, esta vez en el plano de la absoluta inmaterialidad de que es lo divino y lo sagrado, pues tratan de garantizar su bienestar pues, en tres aspectos fundamentales, que es la salud, el dinero y el amor. Que no han variado prácticamente, continúan siendo las mayores preocupaciones que debe afrontar el ser humano, tanto en el pasado como en el presente, y muy mucho me temo que también seguirá siendo así en el futuro. Y otro aspecto significativo es que esta forma de relacionarse con la imagen sagrada se formula en términos muy, muy similares a la estructura del don y el contradón, es decir, el doy para que me des, que regula y estructura las relaciones del grupo familiar con los demás grupos sociales. ¿Qué otros grupos sociales? Bueno, pues otras familias, grupos de amigos, los compañeros del trabajo, grupos escolares si uno tiene niños, muchísimos grupos cuya gestión de relaciones de esas relaciones exteriores del núcleo familiar, la gestora siempre es una mujer. Generalmente suele ser una mujer quien se acuerda de los cumpleaños y compra el preceptivo regalo, el preceptivo detalle. Casi siempre es una mujer que se acuerda que hay que hacer esa llamada para preguntar por o para preocuparse por. Generalmente es la mujer quien atiende, pues, a coger un pequeño detallito para tal. Es ella la encargada de que las relaciones externas de la familia fluyan perfectamente a través de la red de don y contradon con los demás grupos sociales de su entorno. Y aquí vemos de nuevo una similitud entre la esfera cotidiana de la mujer y la esfera devocional de un ámbito sagrado como son los santuarios. Bueno, los ramos constituyen una promesa o una ofrenda muy particular. Bueno, aquí en la fotografía pues he hecho igual un poquitín de trampa, porque los dos ramos que aparecen, si bien todos los ramos son piramidales, pero en este caso son dos ramos que solamente pueden, que se llevan por ese palo vertical, que se ve, uno de rayas de colores azules y amarillas, y el otro, bueno, que está apoyado en una especie de trípode de aluminio, pero en cualquier caso estos son ramos que se cargan así. Hay otros ramos, ya son más típicos de la zona oriental asturiana, que se cargan sobre una peana similar a las estructuras sobre las que se llevan las imágenes sagradas en las procesiones. Pero bueno, esto no invalida lo que voy a decir a continuación, simplemente decir que, bueno, que esto corresponde a dos ramos del occidente y del centro occidente asturiano. Bueno, pues los ramos son unas estructuras, vamos, en lo material son unas estructuras piramidales de las que cuelgan panes y que se adornan, bueno, pues con cintas de colores, con ramas vegetales, con flores o con las mejores mantelerías que pueda haber en la casa. Son ofrendas casales y de nuevo, como todas las ofrendas, es una ofrenda que se hace en pago a un favor concedido por la divinidad o de forma previa a la espera de congratular a la divinidad y que se sienta un poco más obligada a conceder el favor. Bueno, pues en lo material adoptan esta forma y en lo inmaterial incluyen una performance donde las mujeres, que son quienes lo suelen ofrecer, cantan canciones alusivas y tocan la pandereta mientras acompañan el ramo a la iglesia vestidas con sus mejores galas, que siempre es la versión idealizada y enriquecida del traje tradicional.
Bueno, ahora los panes se suelen encargar a las panaderías más... ¿Sí? Cristina, sí. Te quedan 5 minutos. 5 minutos, madre mía. Vale, bueno, pues los ramos, se observa que mientras quienes enfornan los panes, adornan los ramos, los cantan, los construyen, etcétera, son mujeres, después, una vez llegan a la iglesia, el hombre es quien subasta los panes, el hombre es quien anota lo que se va consiguiendo con los panes, y la mujer desaparece por completo, porque además quien puja por los panes, que esto es una forma de significar el poderío económico y el prestigio de uno, siempre son hombres. Yo no me he encontrado en ninguno de los santuarios a los que he ido con mujeres que pujasen por los panes. Otro elemento de la vivencia femenina son los actos de contrición por promesa. Con ello nos referimos, bueno, pues a actos penitenciales como ir descalzas, ir de rodillas, algo que antes también compartían los hombres. Pero desde los 80 estos son unas prácticas que se han feminizado. Y lo interesante de esta feminización es que lo han hecho porque se trata de prácticas relictas. La mujer sigue actuándolas porque es la garante de la tradición que... hablaremos sobre esto. Bueno, la mujer tiene una expresión totalmente desinhibida de la emoción. No le duelen prendas en manifestar pues, los sentimientos encontrados, cuando acaricia, cuando besa, cuando abraza la imagen sagrada o cuando se acuerda de las personas de su familia, pues que ya no están aquí en esta cita ritual, bueno, pues porque han fallecido. El hombre no reacciona igual. El hombre nunca es capaz de salir del autocontrol, porque el autocontrol significa poder. Si tú lloras, demuestras una debilidad y demuestras que el control lo ejerce en una serie de sensaciones, una serie de sentimientos. Por otra parte, la aprehensión de la gracia mediante objetos interpuestos, es decir, porque el motor de las peregrinaciones a los santuarios consiste en aprender la gracia divina que tienen las imágenes sagradas. Para ello se utilizan muchos objetos. Aquí lo que estamos viendo es un pañuelo. Ese pañuelo es capaz de atrapar la gracia de esas imágenes y tiene propiedades curativas. La mujer es quien sistemáticamente también participa de estas acciones, puesto que como curadora de la familia, pues tiene esa labor. Bueno, los trabajos informales reinterpretados como voluntariado. Los santuarios más poderosos cuentan con unas tiendas con local social, con trabajadores que están dados de altas en la seguridad social. El resto de los santuarios, los más humildes, pues tienen que recurrir a estas mujeres voluntarias que instalan ahí su puestecito y se pasan toda la fiesta despachando diferentes tipos de recuerdos. La verdad que esto les impide disfrutar la fiesta como podrían hacer en otras circunstancias y lo interesante es que ni ellas eligen los recuerdos que se venden, ni ellas luego también tienen tampoco tienen capacidad de decisión sobre a qué se dedican los ingresos obtenidos con la venta de estos objetos. Lo que yo he llamado el protagonismo por ausencia, porque muchas veces sí que se ve que las mujeres, bueno, parece que están sustituyendo a los hombres en puestos protagónicos o puestos de prestigio, sobre todo en la performatividad ritual y festiva de los santuarios. Pues llevan los ciriales, llevan los estandartes, llevan las cruces procesionales e incluso son ellas las porteadoras quienes llevan la imagen sagrada. Pero no nos dejemos engañar porque esto no es fruto de una acción para conseguir la igualdad. Esto es fruto de que la única opción es la mujer. La disyuntiva está en o lo llevan mujeres o desaparece el ritual porque no puede llevarse a cabo. Bueno, como nota optimista de lo dicho anteriormente, es cierto que no siempre las mujeres son el último recurso, porque, por ejemplo, las instituciones civiles, a quienes se les reservan las primeras bancadas de la iglesia para los oficios
para los oficios litúrgicos, que van justo detrás de la imagen sagrada en la procesión, que es un puesto muy fundamental y muy de prestigio. Claro, hoy en día, según va avanzando la sociedad y se alcanzan nuevas cotas de igualdad, pues esto se refleja en las instituciones civiles, y cada día son más mujeres las que ocupan ese puesto de las autoridades, ¿no? De las autoridades. Bueno, en la administración de la liturgia, la administración del santuario y la liturgia son los dos ámbitos donde el poder se ejerce y donde se escenifica ritualmente, y donde la ausencia de la mujer es dramática, incluso, porque, por ejemplo, la administración de los santuarios corresponde al obispo y al rector, que generalmente es el párroco de la parroquia en que se enclava el santuario. Y luego la liturgia, bueno, pues corresponde al párroco titular, a una serie de curas coadjutores a los que se pide ayuda, dado la enorme cantidad de personas que acuden al santuario, el monaguillo, el sacristán, pero vamos, no hay ninguna mujer por ningún lado. Por otra parte, algo lógico, porque es expresión de una de las instituciones más reacias al cambio y reacias a la igualdad entre géneros, como es la Iglesia Católica. ¿Y por qué estas formas femeninas de participación? ¿Por qué se adoptan estas formas y no otras? ¿Acaso significa que las mujeres son más devotas, o que son más partidarias de la religión, o que son más creyentes? Bueno, esto no es un debate nuevo, y recuerda al debate parlamentario que hubo en su momento en la Segunda República acerca del voto femenino, cuando se decía que la mujer estaba excesivamente influenciada por la sacristía y el confesionario. Y bueno, pues diversos autores han comentado que las formas de participación femenina en los santuarios, al ser coherentes con los códigos culturales asignados a la mujer y al ser una puesta en acción del sistema de valores que construye socioculturalmente el género femenino, pues esta coincidencia normativa ha provocado una cierta comodidad cultural en la mujer, que hace que se sienta más a gusto porque participa, porque ya conoce cuáles son los esquemas, ya conoce cuáles son los valores, ya conoce cuáles son las normas y las regulaciones, porque son las suyas, y entonces se siente muy cómoda en estos escenarios, en estos contextos y en estas formas y prácticas que se espera de ellas. Una coherencia simbólica que se expresa en tres vertientes, y ya con esto termino. Por una parte, las relaciones desiguales de la mujer con los humanos y la divinidad. Porque la relación de las personas devotas con la imagen sagrada se inscribe en una estructura jerárquica donde los devotos, las devotas, ocupan una posición de inferioridad, de subordinación y de sumisión. Esto es coincidente con la asignación cultural que se ha dado a la mujer, y la naturalización de esta subordinación o la asunción de la dominación, que es lo que Bourdieu llamaba la violencia simbólica, pues es lo que hace que muchas mujeres seamos partícipes y defensoras, bueno, pues de esa construcción social del género en la que nos movemos y en la que se nos ha educado. Entonces, por eso, muchas acciones femeninas de los santuarios lo que hacen es reproducir esa subordinación: los trabajos voluntarios sin remuneración, los actos de penitencia, las labores de intendencia, de limpiar, de cocinar, etc. El otro polo es la función de curadora, en su doble acepción de cuidadora y conservadora. La subordinación implica anteponer el interés de otra persona por encima del propio. Y eso es precisamente lo que hace una curadora. Una función que en la vida cotidiana, no solamente en el ámbito sostenido del ritual del santuario, pues seguimos haciendo las mujeres, porque el objetivo siempre es conservar, ya sea la vida de las personas, pues las que están enfermas, o aquellas que por edad pues son las más débiles, como los niños y los ancianos, y esto último ya nos augura la otra gran acepción de la curaduría, que es la que convierte a la mujer en transmisora, en principal transmisora de la tradición. Porque al estar en contacto con el pasado, es decir, los ancianos, la generación anterior, y
con el futuro, es decir, con los niños, con la generación del futuro, pues la mujer es una especie de nexo que le permite recoger los marcadores diacríticos culturales de su grupo, recogerlos y transmitirlos a los más jóvenes. Y esto lo hace a través de unas prácticas y a través de sus propios cuerpos. María, ya está, lo último. Y la iglesia y el santuario como espacios públicos de socialización femenina. Hasta hace un tiempo la mujer no estaba presente en los espacios públicos, y los espacios públicos todavía hoy, bueno, los estamos teniendo que luchar, como este título tan poderoso de La calle es mía, de un estudio del Instituto Vasco de la Mujer. Bueno, pues todavía estamos en ellos. Pues en esta tesitura, pues mi abuela, por ejemplo, en época de mi abuela y anterior, los espacios donde ella podía relacionarse con sus iguales mujeres, y lo más interesante para ella si era joven, con varones, era el espacio seguro del centro religioso y el santuario. Con lo cual, la correlación y la connivencia de la mujer con estos centros era indudablemente mayor que la que podía tener. Y bueno, espero haber condensado el sesgo femenino de los santuarios, y quiero terminar diciendo que, bueno, agradezco muchísimo al Instituto del Patrimonio Cultural Español la labor que está haciendo, no solamente para dar a conocer, comprender y entender cómo se construye el patrimonio cultural inmaterial, donde la mujer sin duda alguna representa y tiene un papel muy protagónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Muchísimas gracias, de verdad. Está pendiente el visitar estos santuarios, tal como teníamos previsto, como tú bien sabes. Ojalá podamos hacerlo después de esta situación tan crítica que estamos viviendo.